¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a hacer el unboxing de una cámara de video que fue comprada directamente desde la página Wish. Y es precisamente la cámara 4K. ¡Empecemos! Bien, pues vamos a proceder a abrir este packaging. Claro que el packaging está un poco maltratado, seguramente por el tema de la inspección aduanal, pero a la mierda la lógica. De verdad, sí que vienen bien maltratadas. Primero nos encontramos con los típicos manuales de instrucciones. ¡Ah, aquí vienen dos! Aquí tenemos dos manuales de instrucción, que es el de la cámara y este es el manual para el micrófono, que seguramente debe venir incluida. Tenemos aquí este enchufe con entrada USB tipo A y, como pueden ver, el enchufe, podemos decir que el enchufe es de clavija argentina, porque la original vendría siendo clavija inglesa. Aquí voy a tener que usar obligatoriamente el adaptador del enchufe chileno, más bien dicho, europea. Tenemos aquí un bolsito. No estoy seguro si esto es un parasol. Son los adaptadores de lentes. Y como pueden ver, son dos adaptadores de lentes. Uno que es de lente macro y la otra que vendría siendo un lente gran angular. Esta es la parte que a mí me llamó mucho la atención. Tenemos aquí un control remoto para controlar hacia la cámara. Mira qué interesante, ¿eh? Primera vez que una cámara de video tiene ese tipo de control remoto, ¿eh? Tenemos aquí un cable que en este caso es USB con micro USB. Aquí está lo que acabo de mencionar. Y sí, efectivamente viene un micrófono integrado. Y eso no es todo, en el micrófono viene incluida una pila AAA. Y por último nos encontramos con... este es el cable con entrada HDMI para conectar a la televisión en alta definición. Vaya, la verdad tiene muchísimas cosas, pero la parte más importante es esta que viene aquí. Viene predeterminado en un bolsito para guardarla cuando no la utilices. ¡Wow! La verdad es que la cámara está muy pesada. Yo jamás pensé que una cámara de ese tipo estaría de ese tamaño. Aquí tenemos precisamente esta cámara 4K. Viene con conexión Wi-Fi, supuestamente. En la parte superior, aquí está el soporte para colocar al micrófono. Tenemos la palanca de zoom, tenemos el control de fotos. Y vamos a ver qué es lo que hay adentro en la pantalla. ¡Wow! Increíble esta pantalla, ¿eh? Aquí vamos a encontrar con varios botones. Aquí está el encendido y apagado, el control de modos, el control de menú. Este botón debe ser la activación de Wi-Fi y al mismo tiempo la selección para diferentes modos en el menú. Vamos a cerrarla porque aquí en la parte trasera hay algo. En la parte trasera tenemos una entrada al micrófono con puerto mini jack, la entrada HDMI y entrada micro USB. Y en esta esquina, el clásico botón de grabación. Y por último, en esta parte de abajo nos encontramos con una batería que ya viene integrada. De hecho, la vamos a sacar de inmediato. Y mira la batería tan chiquitita. En este caso es una batería de 1500 miliamperios. Y viene en la parte superior una ranura para la tarjeta de memoria SD, no micro SD. Vaya, la verdad, mis primeras impresiones de esta cámara, al menos tiene pinta de ser una cámara profesional, entre comillas. Y déjame contarte algo chistoso, que al momento de encender la cámara, escuchen con atención el sonido. Ustedes seguramente conocen este sonido. Bueno, este sonido corresponde a Windows 98 y que precisamente lo colocaron en esta cámara, tanto en encendido como también en apagado. Otro detalle que más me llamó la atención es que en la parte central donde aparece el visor, aquí se encuentran las luces y vienen en dos luces distintas. Esto que ven aquí es la luz cálida y este es la luz fría. Otro detalle muy interesante es que cuenta con conexión Wi-Fi y las puedes descargarlas a través de una aplicación que no está en Google Play ni Apple Store, sino que tienes que escanear el código QR y así, de esa forma, podrás ir al link y descargar rápidamente la aplicación, que en este caso se llama Action Camera, y así, de esa forma, podrás ver toda la vista previa de las grabaciones en tiempo real. La verdad, no se ve tan mal la cámara, pero no nos podemos dar la conclusión sin antes probar la resolución, a ver cómo veía. Así que ahí está. Bueno chicos, en este momento estamos haciendo ahora la prueba de filmación de esta cámara encargada desde Wish. Como pueden ver, la grabación en este momento estamos en 1080 a 30 fotogramas por segundo, pero también existen varias opciones. Como te acabo de mencionar, el máximo es 4K a 24 cuadros por segundo. Después viene la resolución 2.7K, 2K, 1080 con el que estamos grabando ahora, 720 hasta puede llegar a 480, que tiene una posibilidad de hacer cámaras lentas hasta 240 fotogramas por segundo. Y lo importante de esto, y quiero hacer la prueba, que la gracia es que emplea un control remoto para poder controlarlas de manera inmediata. Mira, por ejemplo, vamos a hacer un zoom
Y ahí podemos ver que el zoom se está enfocando desde el control remoto. Vamos a dejarla ahí. Y mira, todo lo podemos controlarla desde el control remoto. Y además tiene varias cosas que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, hay posibilidad de tener grabaciones en edición nocturna, con el que vamos a ver ahora mismo. Ahí, como pueden ver, se ve la imagen en blanco y negro, lo que quiere decir que está activada la visión nocturna. De hecho, voy a apagar la luz ahora. Y así es como se vería supuestamente la visión nocturna a través de esta cámara. Pueden ver claramente la rareza de los lentes que tengo ahí de reflejo y también con el resto del cuerpo que se me está iluminando poco a poco. Vamos a encender la luz. Ahora sí, volvamos a la realidad. Ahora, si me disculpan, vamos a probar con otras funciones a través de esta cámara. Estamos haciendo la grabación en la resolución máxima 4K a 24 fotogramas por segundo y como pueden ver, la velocidad con la que estoy moviendo parece muy al estilo de un teléfono de los años 2000. Y lo extraño aún todavía en esta resolución es que en el visor de la cámara se ve que estoy grabando en 16 novenos, pero al ver la grabación como están viendo ahora, en realidad se ve como si estuviera grabando en pantalla 4 tercios. Me extraña araña. Pero bueno, así es como se vería más o menos la velocidad de esta cámara en resolución 4K en 24 fotogramas por segundo. Bien amigos, estamos haciendo ahora nuestra última filmación de prueba de esta cámara. Y en esta ocasión, el sonido con la que estamos grabando ahora mismo es el Rode VideoMic. Aquí se nota claramente que aquí arriba está el micrófono, ¿cierto? Ahí se ve un pedacito. Ahora, lo que viene a continuación es la última prueba, que es la iluminosidad de la cámara. Lo vamos a hacer a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, en este momento estamos haciendo ahora la grabación mediante luz cálida, que como pueden ver tuve que irme de cerca porque de lejos no se va a ver mucho la grabación. Ahora estamos en luz fría y como pueden ver ya se nota un poquito la iluminosidad poco a poco. Aunque sí, en la cámara se puede ver de que no se ve muy bien la iluminosidad, pero bueno, volvamos a encender la luz. Y así, de esta forma, cerramos este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile, el unboxing de esta cámara supuestamente 4K, traída directamente desde la tienda Wish. Si te gustó, denle like al video y suscríbense a mi canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. ¡Chao, chao!